cuando haya complejidad. Y entendían como la alta complejidad las terapias intensivas, resolver un paro cardiorrespiratorio. Cuando fueron a trabajar, producto de este posgrado, a comunidades, a barrios que además tienen la particularidad de ser barrios muy pobres, digamos, empiezan a cambiar la cabeza, empiezan a entender de qué se enferma y de qué se muere la gente, empiezan a entender el proceso de salud y enfermedad, y también comienzan a darse cuenta que la altísima complejidad es social. Entonces, y es de tan alta complejidad lo social que yo, me parece a mí, que no, les producía como temor, porque parece que es una cuestión imposible de abordar, porque está asociada la enfermedad y la salud a tantos otros determinantes sociales que exceden el germen, porque entender que esa complejidad nos producía tanto miedo, nos paralizaba, entonces en consecuencia era mucho más sencillo aprender a manejar un respirador que trabajar con la gente.